Continuamos en las cuatro esquinas y vamos ya a meternos de lleno en la entrevista central de esta noche. Lo venimos anunciando, hoy vamos a cruzar las puertas del Museo de Arte de la Diputación. Ese edificio que tradicionalmente en Antequera es conocido como la Casa Museo de los Colarte y que desde el mes de abril del año pasado alberga lo mejor de la colección de la Diputación Provincial de Málaga. Hoy con nosotros la directora de contenidos de este museo, Ana Rodrigo, que es licenciada en Bellas Artes y especializada en restauración y conservación. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. ¿Qué tal? Pues bienvenida a nuestro plató. Estamos encantados de tenerla con nosotros y para que nos dé cuenta de qué hay dentro de ese edificio y por qué está aquí el Museo de Arte de la Diputación. De hecho, vamos a comenzar hablando de ese asunto, es decir, qué hace en Antequera el que se quiere convertir un poco en el gran foco, ¿no?, de generación de actividades y de divulgación del arte contemporáneo y en una localidad que, por la cantidad de patrimonio que tenemos de la época barroca y renacentista también, pero fundamentalmente barroca, pues como que, quizá es complicado, ¿no?, que se vaya integrando dentro de la agenda de los antequeranos. Bueno, complicado aparentemente, pero es un reto que nos hemos puesto y precisamente por eso, en un sitio donde el arte contemporáneo no ha llegado aún, pues precisamente la idea es que la gente lo conozca y que formemos parte de todo ese patrimonio que ya está albergado y que ya tiene su historia aquí en Antequera. Así que, bueno, poco a poco, a través de nuestras actividades y nuestros proyectos, lo que queremos es acercarnos más a toda ciudad y que nos conozcan poco a poco. Bueno, nos sorprende que todo el Museo Provincial de Arte Contemporáneo esté en Antequera y nos llama la atención que además sea dentro de la Casa Museo, del Museo de los Colarte, una decisión que evidentemente no depende de usted, pero que al final parece como que ha sido una buena idea, ¿no?, dada la ubicación que tiene y dadas las estadísticas que nos llegan. Está ubicado en el centro, es una zona muy accesible para todo el mundo. Esta casa-palacio fue construida en el siglo XVIII por Juan Manuel Colarte y durante un tiempo después se convirtió en la casa museo, donde la gente venía a visitarla tal como la estuvieron viviendo aquí esta familia, pero luego pasó a manos de la Diputación y se albergó aquí toda la colección que durante mucho tiempo la Diputación ha ido coleccionando sobre artistas malagueños y nacionales del siglo XIX y XX. O sea que la idea inicial era mantener esa colección y luego compartir el espacio con otras exposiciones ya más relacionadas con el arte contemporáneo. Que yo creo que ahí es donde puede estar un poco el secreto del éxito, ¿no? Poder combinar esa parte de colección privada de otra época con el tema contemporáneo que nos sitúa ahora, ¿no? Es el núcleo central de lo que nosotros queremos exponer y lo que queremos dar a conocer en Antequera. Bueno, entonces, el punto número uno, esa colección de las obras de arte del 19 y del 20, ¿irán llegando de forma escalonada, en forma de exposiciones, o poco a poco la exposición matriz, la exposición permanente, se va a ir ampliando? Nosotros tenemos ahí un espacio que está destinado exclusivamente para parte de esta colección, que la Diputación la tiene repartida por Málaga en otras sedes, porque es muy amplia. Entonces nosotros tenemos una parte de esa colección y la vamos a tener siempre expuesta. Es parte de las condiciones que tenemos con ello. Bueno, la primera de las excusas para visitar el Museo de Arte de la Diputación, pero luego quedan muchísimas excusas más, porque son hasta tres plantas donde constantemente se van generando actividades. ¿Cómo se distribuye? El edificio, como bien dice, está distribuido en tres plantas, planta baja y primer piso y segundo, y entonces en la planta baja tenemos un espacio expositivo que está destinado a nuestras exposiciones temporales. Luego disponemos de el Salón Rojo, que es como le llamamos, y es donde pues realizamos otro tipo de actividades, por ejemplo, alguna conferencia, las ruedas de prensa. Es un espacio más diverso y que se utiliza para la necesidad que tengamos. Luego en la segunda planta tenemos ubicado otro espacio expositivo, que es donde está expuesta la colección permanente de la Diputación.
Y luego ya en la tercera planta tenemos los talleres para las actividades pedagógicas y el salón de actos donde podemos impartir cursos, donde se hacen, donde tenemos el ciclo de cine y cualquier actividad que requiera la utilización del espacio. Bueno, y eso sin contar con esa zona ajardinada maravillosa que cuando llega el frío, evidentemente la tenemos un poquito ahí en segundo plano, pero que se ha convertido también en escenario de actividades importantes en verano. Claro, son dos patios que tenemos disponibles, exteriores, y como bien dices, y los destinamos pues, a conciertos, a actividades gastronómicas, a eventos, a cualquier tipo de actividad que requiera el espacio y que se pueda hacer con toda facilidad, vamos, que no... Muy bien, bueno, hemos recorrido o hemos comenzado recorriendo lo que es la colección provincial, uh-huh. La parte de exposición permanente, por decirlo así, con el compromiso de que poco a poco, bueno, pues se vaya ampliando y se vaya dando a conocer un poquito más de ese patrimonio, pero bueno, el espacio es el que hay, el tiempo es el que hay, pero el tiempo lo distribuyen ustedes bastante bien en lo que son las exposiciones temporales. A veces hay hasta dos, tres o cuatro actividades desarrollándose en paralelo, ¿no? ¿Cuál es ese organigrama? ¿Qué es lo que se está haciendo dentro de ese epígrafe de exposiciones temporales? Pues sí, más o menos tenemos una programación ya cerrada en la que las exposiciones temporales suelen estar expuestas durante dos meses y medio, tres. Por lo tanto, al año nos da tiempo a hacer cuatro. Lo que pasa que en el espacio de la segunda planta podemos retirar parte de la colección permanente y meter otras actividades, otras exposiciones pequeñas que duran menos tiempo y que pueden convivir a la vez que las otras, ¿no? Ahora mismo tenemos hasta finales de mes. Podéis visitar la exposición permanente Guiones para Gulliver, que es una colectiva donde participan los artistas Javier Calleja, Chema Lumbreras y Baltasar Torres. Es una exposición donde convive la escultura, la pintura y la fotografía. Y la temática viene a contarnos un poco el paralelismo que hay entre el mundo real y el de los sueños, y convive ahí un mundo imaginario muy, muy especial. Yo invito a todo el mundo a que venga a visitarla porque es muy interesante. Luego, la semana pasada inauguramos una exposición de fotografía exclusivamente del artista Jesús Domínguez, que es un periodista que trabajaba para El Mundo. Y la exposición reúne 52 fotografías de malagueños vinculados a las artes, la literatura, al cine, a la fotografía, en general a la cultura de Málaga. Esta exposición se hizo, además se expuso también en el CAC en el 2007 con motivo de un aniversario del periódico del Mundo y se hizo del Mundo Málaga y se hizo así con todos estos personajes, ¿no? Y bueno, esta exposición de la Tribu Ilustrada, que os hablo del fotógrafo Jesús Domínguez, estará expuesta hasta el 22 de febrero. Y a primeros de mes volveremos a inaugurar otra, que se llamará Made in Spain, y ahí tendremos a 212 artistas malagueños y del resto de España, donde ahí vamos a tener de todo. Va a ser pintura, pero ahí va a haber una mezcla de estilos y de vanguardias muy, muy especial y muy divertida. Pero bueno, la actividad del Museo de Arte de la Diputación, como está pasando con otros equipamientos en Antequera, en el caso, por ejemplo, del Museo Ciudad de Antequera, no pasa solo por ahí. Es decir, convocamos, hay una exposición, estos son los horarios, vengan ustedes a verla. Ustedes además buscan grupos, buscan colectivos, como por ejemplo el de los escolares, de las personas mayores e incluso hasta hace pocos días el de los discapacitados, para que entren en contacto, ¿no? Claro, la idea no es solo, como bien dices, darle, esto se inaugura y se clausura, sino la idea es que todo esto llegue más allá, ¿no?, de las puertas del museo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través del departamento pedagógico, nosotros ofrecemos a los colegios
actividades para que los niños puedan acudir y tener desarrollar el arte y su visión de la cultura a través de manualidades y de visitas al museo. Aparte de eso, bueno, pues también las visitas de martes a viernes tenemos siempre en horarios de 10 de la mañana y 12 de la mañana, visitas guiadas, en donde, bueno, pues recibimos también a los colegios, acudimos a las asociaciones, a los colectivos, para que todo el mundo conozca la actividad que desarrollamos. Uh-huh. Y luego esas actividades de divulgación cultural, propiamente dicha, que nos ha encantado, antes hemos mencionado lo del ciclo de cine, constantemente en nuestra agenda cultural las vamos recordando semana tras semana. Uh-huh. Y con las cuales, bueno, pues al final lo que se pretende es un poco crear un foro de debate, un foro de divulgación, ¿no? Con conferencias y... Claro, los jueves, todos los jueves del mes, lo que hacemos, bueno, todos los meses tenemos un ciclo de cine distinto. Ahora estamos con el ruso, uh-huh, que está muy enfocado en la Segunda Guerra Mundial, y ofrecemos todos los jueves a las 8 de la tarde una película en nuestro salón de actos, para que es evidentemente con la entrada gratuita hasta que completemos el aforo. Y bueno, poco a poco vamos teniendo cada vez más público. Es verdad que es un cine un poquito, tiene un público muy especial, porque son películas antiguas, en versión original, y entonces pues tienen un público muy específico, pero poco a poco vamos teniendo cada vez más público. También tenemos los viernes las noches del MAT, que en estas ofrecemos muchas, pues sobre todo conferencias. La última que tuvimos fue a José Escalante, el vicerrector de las Nobles Artes de Antequera, y que nos estuvo hablando precisamente de la familia Colarte, que fue la que estuvo aquí, construyó la casa y la que estuvo viviendo durante mucho tiempo en ella. Y bueno, seguimos trabajando y tenemos las puertas abiertas siempre a todos aquellos que quieran participar, ofrecer su actividad, y ofrecemos el espacio para que todo el mundo participe y forme parte de nuestro programa. Bueno, las puertas del Museo de Arte de la Diputación, que se abren a otros colectivos, a centros escolares, no solamente a la gente interesada en el arte contemporáneo, sino a actividades culturales en general, como por ejemplo ese que dice que es el séptimo arte, ¿no? El cine. Interesante agenda de actividades, pero lo más interesante es que encima exportamos arte desde Antequera, ¿no? Porque parte de las exposiciones que se han inaugurado o han comenzado o se han desarrollado en el MAD, luego se pueden visitar en otras cabeceras de comarca, ¿no? Sí, el objetivo es que todas las exposiciones temporales que inauguremos aquí en el MAD luego vayan itinerando por el resto de la provincia de Málaga. Ya empezamos y lo hemos hecho estamos en proceso con una exposición anterior que tuvimos, que se llamó Beauty. Bueno, se llama Beauty, y la forma es una colectiva formada por 25 artistas mujeres andaluzas, y estuvo en La Térmica, en Málaga, y ahora queremos que, bueno, la próxima ubicación será en Benalmádena, en abril, en el centro de exposiciones. Bueno, exposiciones, se exportan exposiciones, pero es que incluso se va a exportar el propio museo, que sí, no va a itinerar, sino que va a tener sedes en otras cabeceras de comarca. Sí, ese es el proyecto, y bueno, ya poco a poco, ya la semana pasada en la inauguración de la Tribu Ilustrada, que acudió el presidente de la Diputación, ya lo anunció. Y bueno, es un proyecto que está en marcha y que queremos que se lleve a cabo y que estamos seguros de que lo conseguiremos. Y es eso, pues, que haya otros museos más en las otras sedes del resto de la comarca. Muy bien, dicen las estadísticas, Ana, según nos pasa por aquí el equipo de producción, que son 1.000 visitas las que reciben ustedes al mes en estos escasos 10 meses de vida que llevan. Exactamente, sí. Llevamos un control de visitas, y ese dato que das, están incluidas las visitas a las exposiciones, a las actividades y a pedagógicas y culturales, ¿vale? Entonces sí, ya las hemos superado las 10.000 visitas y creciendo que vamos, ¿no? Porque es la idea y es lo que queremos, ¿no? Que,
que haya colas cuando hagamos cualquier tipo de actividad. Bueno, pues noble labor la que tiene la persona que esta noche nos acompaña, Ana Rodrigo, directora del Museo de Arte de la Diputación. Esperemos que después de esta conversación y de este recorrido virtual que hemos hecho por el Museo de Arte de la Diputación, pues la gente en su tiempo de ocio dedique un poquito más de tiempo a la cultura y al arte contemporáneo, ¿no? Que es una modalidad quizás de las más desconocidas, como decíamos al principio aquí en Antequera, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo desde aquí invito a todos a que visitéis el museo y a que contéis con el espacio a todas aquellas personas que quieran desarrollar algún tipo de actividad. Y bueno, que allí estamos, con las puertas abiertas y a hablar con quien quiera. Bueno, pues habrá que tomarle la palabra, por supuesto que sí, a todo el equipo del Museo de Arte de la Diputación, liderado por Ana Rodrigo. Gracias por habernos acompañado, buenas noches. Gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.